Hey, look at me. I'm protagonist now. Dude, te pusiste al lado del lugar donde tenés que ir. Voy a asumir que ese era el caso. Hide. Eso es útil. Ah, está, ni la tengo que levelear. Tenés que equipársela, seguro. Illusion. No, igual no importa, eso también funciona. Sí. No, es así, pero o sea. ¿Será que está activa siempre, capaz? Si te dice. Una battle, sí. Use the skill from the battle menu. Oh. Ok, raro. Ah, pues hasta 1 de MP. Oh. Okay. O sea, se tiene que usar. Pero puedo agarrar, hago tipo L1. A toco ella, le pongo hide y listo, está. Me sacaste algo más tranquilo. No, por ahí después okay, la mina tira Meteor Storm y la van a culear. Sigo, no. Urg. My fucking sack. Urg. Something's working his way inside me. Oh no. Eso no puede terminar bien. It's the life of some quality. Since you gained the ability to use some quality, excuse me? Well, you're in it, some quality abilities. You don't have any mega thought. No, como? Ella la que tiene después, no me jodas. Entonces, ¿para qué tiene int siquiera? ¿Puedo gilear? ¿Puedo gilear? ¿Por qué él? Y ahí botella curada, blasteo un power. Ahora me voy a suerte. What the fuck? ¿Por qué pidió healing out? ¿Eres healing? ¿Qué? Me decía, es igual que el de la. Se ve que el de la otra. La diferencia de ese lo estamos leveleando. Si, sí, no, al pedo leveleáselo al del prota. Claro. What the fuck. ¿Por qué? O sea, es como. Oh, tocaste la puerta. Here, have healing spell. Y de paso, te blastean. Porque. ¿Sabes qué iba a pensar? Mejor se lo dejo así. Y déjalo así. Porque estaba tan loud que hay algunas partes que blastea tan zarpado la música que. Mi voz se recoge como. Round out. Puede pasar. Entiendo de dejar los sound effects con relación a todo lo demás. Es que puedo. Es increíblemente loud. Oh. Big Stone Golem. Read that, thank you. Es el más claro que hay. Big es fancy, por decirlo así. Fatty is the word we're looking for. No le lastimos sus sentimientos, por favor. That's a terrible thing to do. Look into my eyes. Int. Ok. Ah, cierto, me había olvidado. Todo lo que son. Todo lo que no son physical skills en el juego. Te gusta sí o sí el menú. ¿Te gusta el menú? Sí o sí. Suponete que fuese a controlar rápidamente. Es cierto que nosotros tienen acción offensive spell. Yo, por ejemplo, no puedo poner gireo acá. Pero la hidro hace igual.
Si no para eso directamente le pongo para que se corte. Creo que eso se lo tendrás que dejar. No, pues esto es más que nada relacionan en el video. Pues si quieren escribir del video y soporte, lo pongo. Es como muy básico, siempre la tarta. Me encanta los juegos que tienen en Tactics Do Nothing. No, por eso tenés tipo... el manual también. Porque literalmente le decís, no hagas nada, wow. 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 Fíjense, en la saga de Episode 3 está haciendo algo muy parecido. Era una especie de paso del mundo, tenías que el camino se te armaba también así, interactuando con boludeces. Y se movía el coso, o sea, hacía puentes. O sea, algunos enemigos estaban flotando en el aire antes de llegar al fondo. No. Están caminando en el aire. Mira como que te dicen a dónde tenés que ir con eso. Sí, va a haber, ¿eh? ¿Cuál arma más creas que tiene estos esqueletos? Pero... Oh. Okay. No, pensé que... Había uno que justo en un juego. Sí, nada. Pues me estaba pensando, por eso pensé que me estaba pensando con el cobre. Me encanta como la cámara de la Victory Screen tipo hace la suya básicamente. Anti-poison ambulance. Mira, voy a tener que van a poisonear, así que voy a poner. Bueno, a ver qué importa. ¿Cuánto me da 10 de tanta? ¿Qué es? No es malo, la verdad. Ok. Es una antorcha, no, no. Estaba en un pedestal bastante. Wow. Okay. Have you ever seen one? Ah, no, era muy fácil de estar. Está bien. Atrás, ¿eh? Pero, Es raro el combo. Ataca muy cabeza. Yo creo que esperaría otra cosa de un chabón. Yo a mí me parece muy cabeza cuando los RPGs, tipo, el personaje agarra, mezcla ataques con el arma y ataques con piñas o patadas. Y es curioso como las piñas y patadas sacan lo mismo que la espada. O más, incluso. O más. Ambush. Ah, pues entonces los enemigos al mismo tiempo. Ah, mira. Sí. Sí, no me importa, estamos tampoco para hacer. Voy a hacer un Blade Racing. Claro, pero vos haces Blade Racing y el primer hit ya estaba muerto. Es lo mismo que vos en los tips. Vos siempre tenés que aprovechar a hacer los ataques normales. No solo para asegurarte que estás agarreado, sino porque son lo que más sacan. Sí. Pues el otro nada más expansa y lo mantiene. Hay algunas que se sacan un montón. Hasta el consist es la Mental One Skill. Siempre la Stage of Attack que consist es a skill. Te consist Super Lightning Blade. Como ¿y te gastás cuánto era de TP, Gonzo? Qué hermoso, ¿no? Me metió el TP. Me encantaba cuando decía, bueno chicos, voy a hacer un combo y digo, chicos, necesito TP. No, como se hacía con Real, hacía Resident Evil, Ink of Rage. Chicos, me dan un orange. Oh, papá, puedo esquivar el rush tirado del piso. Qué estúpido. Así que hace el sound, sí, poder. Oh yeah. Me acordé que era útil hacer eso de ambush, pero porque te daba SP. Me acordé. Oh, o sea que sí. Tendrías que hacerlo más seguido. Oh, vale. Yeah. Problem, che, ¿no te conviene tipo gilarte un poco el MP? No sé con qué. I don't know why you would say that.
Y me pregunto si serán los como 13 que te compraste. Ya tiene, mirá, ya tiene 243 de repeña. Sí, no. Es medio obvio quiénes son los que castean acá. Epic Deathly Screen que hacen. Nah, esto está normal. A mí es mejor que el. Que lo dice algo cuando gritan. Fanny Screaming Lizard. Ya aparecen los Pillarmen Lizalfos. Lizalfos. Screaming. Lizalfos el artwork. Angry Screaming Lizard. Lizalfos el artwork. Vos le ves el brazo y tipo, literalmente te puede aplastar la cabeza con los bíceps. Pero no. No, no. In-game es tipo flaquito y just like the screen. Oh, la puta. Me encanta porque te tiran a la mierda porque sacó tipo 8. Knockwack enable. Qué lento, no lo pide, eh. No, vamos, vamos a fijarnos eso. Bueno. Ok, me tengo que guardar, no me lo muestran en esta. Solo somos the pressure that something's meant to be set inside. Es como que le tenés que meter algo para hacer. Eso es la salida. Te acabas de dar toda la vuelta. No. No puedo subir por este lado. Y podrías aprovechar. Son cuatro cosas de nada ahí. Y dejando acá. Funny Helemon. Y literalmente el cuarto vacío. Ah, vaya, ya. Shining Stone. Oh, la cosa que necesitamos. Sí, ahí tenemos un magic. Eso fue fácil de encontrar. Just is draining Ivy, aunque no te digo. No. Necesitamos el matahierbas. Estás el. Necesitamos una Blade Weapon. Mira, si tan solo tuvieras una Blade Weapon para romperlo, ¿no? Right? No, no. Algo que tiene fuego. La pena que tiene Fireball. ¿Cómo que no? Vas a necesitar un Pirate Monkey Item para hacerlo. ¿Cómo si los protagonistas no saben hacer nada de eso fuera de pena? Tiró una spell. Se acercó y le pegó con la roja. Qué mía, okay. Qué parte de Stay Out of Trouble no se entendió. Una hija de puta, ya le sacó dos. 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 Wow, eso es patético. Una basura. Ok, acá. Nada, una torre. No, eso es un buche. No. Che, no te paras, te faltó chequear algo. Chequear algo. A tu derecha. Derecha. ¿Este? Sí, este no lo chequeé. No lo he visto. Skill Manual Treasure Sense. Déjame adivinar, me dice cuando estoy cerca. Which is place the locations of treasure chest on the minimap. Oh, oh, bueno, actually es mejor. Ya todo, todo para David es la HB mejor. Básicamente, sí. Treasure Sense, no me acceda. Sí, solo te lo marca. Por eso va a ser. ¡Oh! Te marca cuando están abiertos y cerrados. Mali valía. No, es bueno, yo. Sí, empiezo a pensar que en realidad el problema que me han tocado después del minimapa es que la mayoría de las cosas que te van marcando son por skills pasivos. O sea que el 70% del juego vamos a tener un mapa vacío y no se van a dar por.
importante es que me marque este que está cerrado. Entonces yo cuando vuelva, cuando vuelva, voy a decir... Para el momento que vuelva voy a estar tan swol que puedo ir con pura defensa así y los topis mueren igual. Pero no, no voy por ahí, yo sí. Vamos a abrir el coso del Socotrope. Creo que lo peor es que lo pienso, yo vi muy poco la playthrough de Eric, ¿no? Pero no reconoces ni más las dungeons, nada, ¿sí? Esta es la única dungeon que reconozco, literalmente. Y tipo, creo que acá fue justo donde... Acá fue creo que justo la primera vez donde Eric lo dropeó por primera vez. ¿No? Pues lo dropeó como 3 o 4 veces el juego. Y cuando llegó al final, lo dropeó de vuelta. Opa, todos horrendo, chavos, 9-7-9-9. Genial, me hace su barifit. Pero que haga slow ass hit que saque 80, me caga. Bueno. Me marca en todos lados, me marca en todo el mapa. El mapa que lo veo. Todo el mapa lo tiene. Nice. Bueno, lo bueno es que eso te va a ser mucho más fácil encontrar a Chess. Menos mal que te dije que revis. Ahí. Ya que lo pienso, ¿por qué seguís teniendo tanta la bonus board? ¿O es que se carrebrea entre peleas? Se carrebrea entre peleas, esa es la gracia. La gracia es que vos con varias peleas la vas llenando. Ya es como que te la vas juntando. Mira, aprendido. ¡Ay, sí! Claro, la gracia es que te la vas sapeándola. Igual. Entonces después agarras el encounter, como la tenés que cargar con le bonus. Paso. Ice Needle, un poco de player. Yeah. Es más, como que es mucho mejor Ice Needle. Cuesta hace poco hits, tiene un shitty multiplayer, tiene un buen multiplayer, tiene hasta 6 needles. Huh. ¿Podría levelear este? Mucho mejor. Podría. ¿No puedo mostrárselo? Quiero que seas. Oh, mira lo que es el multiplayer. Oh god. Oh god, igual le aumenta el MP. Bueno, pero me da un poco pite cuando me peteen el down. No, pero god. Era una poronga. Period. Ni te gastes. 1%. Al menos el de él, si se aumenta como un 50% el daño. Más o menos. Es considerable el aumento de Harley Hill. Sí. Ya que te mostramos el concepto, va a quedar la cuenta. Yo también. Guardian's Armor. Yeah. Oh yeah. Para él. Good. Voy a usar los demás. Ah, es Mail Only. No. La otra se la puedo hacer. No. Sí, podés hacer eso. Yeah, I'll take. Me da más de... no me da mucha resulta, va. Le damos la Shell Armor recibida. ¿No? Quita tu sac. Sac split. No hay nada. No hay nada, vamos a ver otro. Pues sac. ¿Cómo es que surprise? Nada de costado. Voy a lightning. Es una metralleta. Holy shit. Pero buenísimo. Además que se lo leveleamos. Buenísimo este juego. Sigue siendo un poco más. Ahí viene Fireball. Le reinició ahí. Ahí no me gustó tanto.
Le recontra. O sea, es como que lo tira en un string así, y le pega una. Bueno, sí, una metralleta, lo tira así en. Prey a prey. Es la única que acá. No tiene autotazo. No tiene aim assist el chabón. No tenés aim assist. Siempre causa problemas el aim assist. Está la gente que te dice, no estás usando aim assist, y después está la gente que dice, es el aim assist para estos juegos es bastante bueno. Yo toco para atacar y ataca centrado en el casi seguro que aprenderé. No, creo que siempre usan a lo que es la habilidad esa. Vamos a bajar a continuación. ¿Cuándo subimos? ¿Por la izquierda o por la derecha? Vamos a subir por cualquiera de los dos lados. ¿Primero agarraste todos los chests acá? O sea, después de agarrar las cosas acá. Seguramente me contás más de las gemitas en el tipo arriba. A como subamos no vamos a contar más. Y tengo para agarrar un chest de atrás y. ¿No son dos chests? Ahí uno acá. Chain Zone, mira, justo. Vamos a buscar inmediatamente. And it just flies away. Vale que haya suficiente de estas cosas como para activarlo todo, porque me falta que me pise un chest porque no agarra una de estas. O por usarlas mal una de estas. No. No. Tiene ice. No, creo que ahora sí tengo que decirlo. Izquierda de eso, ¿cómo? Izquierda. Son de estas cosas que me gusta mucho de la cabeza. Son de tener estas. Estos hype dungeon fiends. Que me gustan. Ajá. Sí, igual si ponen temas hype en una dungeon, creo que tendrá que ser más. Creo que es más útil en un juego como, no sé, los Season, donde no tenés encounters. Medio relevante queda cuando tipo, tenés que entrar a un encounter y te interrumpe el Valtin. No, pues también es más, el Dyson siempre es super hype, ¿no? Porque funciona como el Valtin. Es el Valtin. Vamos a agarrar primero. Guardian Rapier, that's más 10 de int. Más 10 de int. Ahora nos sobraba una historia. Suena que hay algo de esto, ¿no? En Twitch o algo de gana. Vamos a jugar ese cheto, a ver si es bien más. Seguro que el que tengo justo enfrente no lo hacía. Eso va a ser la cachorra de la playbook de la plantaje. Va a ser un problema con realmente los niños se plantan. Y ahí me quedo así. Padre mío, no lo puedes estar ahí más. Ahí es donde sí te quedas así. Mío, no me hago daño. Oh no. Oh no. Cara como Blindside no lo usaste. Justo. Cara como Blindside, no te he visto usarlo ni una sola vez en esta playlist hasta ahora. No, sabes que más que nada estuve aprovechando el evade, ya que están generosos, los chicos están dumb, ¿no? Por eso. Creo que no lo puedo holdear en place porque se queda rapidísimo. Tengo que saber que no vienen a atacar. No. Más que nada, pues sé que el ataco sigue vivo el enemigo y nada más lo vea así.
creeré que me palo. Esto siempre se llama. La C. Me encanta que ni te están targeteando. Pero empiezan y castean, ¿recordás? Entonces se castean muy rápido. Entonces empiezan y antes que lo toquen el enemigo ya castean. Eso es algo, útil. Eso es algo que por ejemplo eso solo te pasa después de que le pusiste 25 a la puta de todos los partenados. Incluso Kles. Incluso Kles, porque vas a castear con él, claro. Focus. Focus, a ver. Poco de action skill, focus en build de acuerdo, sin tiempo con ánimo. Ah, es un skill. No, es la única que puedo usarla. Uno de los. No. Pero dice use skill, ah, son las que te quieren quedar. La reconcha de su hermana. Nada más 30, qué poronga. Es una cuestión de nada más usar el bus para olvidarte que te dice. Creo que ahora tengo que. Los otros son yendo por el otro lado. Ah, y hay un 6 que me gilea, mira. Del otro lado, vamos, vamos a bajar entonces. Era más allá de que haya un Battlefield. Subí, hay un chest. O me das otra Janison, ok. Te tenías que subir. Ok, no está mal. Oh, vamos a bajar. Quiere decir, ya vengo, tengo que bajar ropa.
Es el drinker attitude 1. ¿Cómo? ¿Por qué se suelta? Thank you.
Te dejé por solo 3 minutos y Edge de nada ya tiene 1000 de HP. Ah, sí, recién le veré justo y. Lo que pasa es que estuve levelando un poco las skins. Le di el Firebolt a Jayce. Cada increase le da como un 30% más o 40% más. Oh, eso es bueno. Ah, pero no me gusta hacer eso. Yo probé a gastarle uno en el skin del Bow. ¿Ya cuánto le subió? 5. ¿Uno? 3. Hold. Mira, dijo. Se le bardeaba porque ya no podía conocer spells. Por eso dicen, ¿no? Es una espera. Es una habilidad recortada. Ahora cuando le sube se gasta uno. No, esta mina no quiere que le gastes el ST en la skin. Pero es una porón. Se le gastan el cooking para eso. Después, como sea necesario, le gasto en esta. Sí, sí. A este le dejé cerca. Claro, estuve levelando también el Sandy Flash, que es el mucho más. Pero está más por el lado de nuevo. Pero dale. Sí, le sube. Mirá, está 308%. Jejeje, muy. Sí, el Sandy Flash está mucho mejor. Si tengo que reemplazar una, reemplazo Rising Fed. Me atrevería que por estar en el level 1 es 31%. Si no es 30, es 31. Seguramente que está hecho a propósito para que sea exactamente 40 con las acciones. Hasta básicamente el healing se vuelve el ítem de video. Sí. Pero va a un corto de MP. A ver, re jodido, yo pensaba que los puse estos verdes. No, que eran. Me cagué todo. Pensé que eran siempre saves. Este no me deja. Solo un coso que lo toco para girar. ¿Cómo sabes que si eran 6 que me querían? No, es un potencial que puede dejarme seguir. No me dejo seguir. Entonces, solo puedo tocar para girar. Tengo Windblade, ¿cómo fue? Mierda, están un fire, eh. Están aprendiendo todo, eh. Nerdic. Vamos a ver, vamos a darle uno, a ver cuánto sube. No, era ya sé cómo, ya le agarré la mano entonces a esto. Básicamente si veo que tiene un increase considerable, se lo sube. Está bien, es. I like it that way. A ver, vamos a ver eso. Huh. Va a ser medio molesto en las noches más largas, porque si dices, mirá, un 6. Si es un 6, bueno, gay. Espera, tienes un chest ahí al lado. No se puede, está incursionado en Darkness. Sí, yeah, yeah, that's gonna be a theme, okay. Esa es una cosa muy pene. Elemental Pero... Sí, el de Darkness te entiendo, ok, pero ¿por qué no puedes abrir los otros dos? That's a bullshit, right? Dale a Mr. Trae y su arroba. Double Blight Sights enabled. Void Counter. No tengo ni idea. No, solo me aparece un momento. I don't know what that means. No tengo ni idea. Quiero bajar un segundito, quiero ir al otro lado porque creo que me olvidé de agarrar para poder matar. Eso, ¿cómo llego a eso? Una diagonal ahí. Wait.
abajo, para. Puede ser tranquilamente el piso abajo. Si sí, ves, me aparece ahí. Tengo que volver ahí o bajar. Arriba, adiós, creo que lo choqué. Está en el piso abajo, sí, está en el piso abajo. Acá lo plano. Ya bloqueé el camino que tiene el elevator y ya está ahí. Vamos a seguir. Y por ahí es de cualquier otro lado. Por, no, mucho por eso es lo que tenía pensado. Si no por ese del piso de arriba, seguirá andando. Sí, es el piso de arriba. Acá, cuando subo acá, lo voy a confirmar. Sí, es el piso de arriba. Vamos, deja, volvamos. ¿Me vas a chequear algo de este lado? No, o sea, eso voy a chequear. Si había una entrada de Dexter, como no te dejas crolear el mapa. Sí, es una tenía porra, que venir hasta el otro lado de la danza para que a veces es otro. O sea, será lento que te agregue la information y todo, pues no. Pero una quest que no la tenés, ¿no? Porque no puede ser la de este planeta, primero que nada. No, pues yo pensé que cuando decía is missing, yo andaba pensando y dije, ah, bueno, está en otro planeta. No. No. It doesn't work that way. Sigue la quest, me llega, me imagino que va a seguir ahí. Y supongo que cuando vuelvas ahí, después pueda volver al planeta, pues va a estar bien. Igual no sé si es muy lineal este juego, la verdad. Claro, no. No, pero solamente una forma de volver al planeta también. En el Star Ocean 3 tenías también era bastante lineal la prueba. Game World, pero. Pero podías volver a la tarea anterior. Especialmente necesario cuando llegué a la parte del Amusement Park. Había unas cosas que quería conseguir para poder. No sé lo que tenía que hacer. Tenía que hacer un par de psychos anteriores y podía volver. Sí. Me dijeron, che, se cayó el centro acá. Sí, no, pero o sea, hay que ver qué tan lineal es este juego, porque si es F13 el nivel de lineal, olvídate de volver. Bueno, igual la ¿sabes qué conseguí? Que me dropeé una pelea para no ser Me encanta que justo ahí se cagó el stream. O sea, es que dice que recién cuando se te cagó el stream y estás cebando el encounter, se veía re fan. Oh, yeah, no, that's a lot of damage. Eso es lo que espero del año. Más Lizard Skin, así me hago unos zapatos de la costa. A ver, ahora me quedé esto, me puedo agarrar, subo. Yeah. Ah, y acá tengo un save. Tengo un save antes de una run bien circular. I wonder if it's boss. Es 100% que es el boss. Mi gamer sense me dice. Me pica en el testículo izquierdo y dice boss. Me encanta, level 10 el save. Y no tuviste un save en todo este año, no sé. True. Oh no, me pregunto save en vos. Oh no. Kicks door. Oh no, es drag. Oh shit, esa lisa es más grande.
¡Nante koto! Big Lee, look out, Jailway. Pork. Big Armored Lizard. Ajá, bien. No, girl. So, wow, el futuro mala. Porque tiene crotch armor. Así como sabes que... Así como sabes que es He's the Real Deal. Rai tiene la crotch armor que conecta con su cola. Cosa que es más cringe. Una flecha que le tiró, un gigante, una lanza le tiró. No sé, me sacó de ella. Yeah, that's the squad. If they're not that big. Post the shot. Oh shit, in France. Oh, oh, brah, está bien erect. Dragon News. Why is Lizardman? Era muy guay, está palmón. Oh, depende. Che, no parece tan grande en la pelea. No parece a mí. La verdad que parece tipo el mismo tamaño de chica. Parece el mismo tamaño que los otros, ¿qué pasa? Che, pará, ¿qué te pasa? Para atacar haciendo. Se está reempomando. Oh. Más un combo, ¿qué te pasa? Ah, sí, te plantas, Bonus Bro Broken. Oh, Kelly. No te encanta cuando te rompe la mejor. ¿Qué tenía, sí? ¿Por qué es una de goma? Sí, está haciendo goma. ¿Quién le pega? Está plantando. Está recontra muriendo. Keep that. Un pillar of light. Dude, take a sweat. Damn. Dayum. How to save wife. Come on, dare. Borg. Fuck. Bang. Yatta ka. Abunai. Oh no, it's reaching. Muy difícil. Whatever that was. Espero no sea el gravitational core, pero bueno, sí, pues vamos a irnos al abismo. Mina, ¿qué gama hay acá? Atashi wa daijoubu. Arigato, Echi. Pero no hay un. Kochira mo buchi desu. Phase, omoi no yo. Odeko ga yukai ni gochin de itai no yo. How you stream? Unfuck yourself. ¿Dónde? Lady. Uh-huh. Oh, no, la han a pedazos. No puedo. Pero hay chest que no puedo agarrar. Nanika ga rakka shita yō desu ga. Echi. Oh no. Mou sukoshi hayaku kite ireba. Kanzen ni tezumari desu ne. Oshie o kou beki kata ga kou natte wa. Nanika hoka ni te wa. Ahí volvió el stream. ¿Dou shita no, Rimu-chan? Iku yo. ¿Eh? Rutine no uchi. Rutine? Achi no mura ni sunderu Rimu no tomodachi. Rutine wa yasashikute. とてもいい匂いがするのよ。呪文はルティネが知ってるから大丈夫なのよ。なぜそんなことがわかるんですか?ルティネの名前がそこに書いてあるのよ。呪文はルティネ。これに名前を書くのよ。それが決まりなのよ。エッチ!ああ、まだ希望は残ってる。 Pero el cadáver.
Pero gente, el cadáver, no la dejen acá. Necesitas que te empaque el stream. No, ahí se enfaqueó. Recién se enfaqueó. Es como que en las cutscenes decide Discord decir I'm gonna fuck myself, literally. The Blue Advance, Unreal Engine 4 está a full. La Unreal Engine 4 de PS3. Sí, en Unreal Engine. Chavo al cadáver entonces. Justo la razón por la cual vinimos está ahí enterrada. Yep. Ajá, era porque tenía aquí. ¡No! 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 ¿Por qué? Fuck it. Son literalmente todos los elementos. La concha de mi madre. ¿Y esto qué es examen? ¿Por qué me ponen examen acá? Van a decir, está re lejos eso, y se cae y se cae. Oh no, no van a hacer eso. That's dangerous. Oh. Bueno, Archery shorts. Modern archery shorts. Es más, actually, que yo sepa, no hay ninguna security user en la parte. Siquiera. Entera. Bueno, en realidad la no mina sé está. Sí, la mina esa del pero... angelito. Estoy seguro. O sea que las otras no. Ahí tiene una especie de leotard y la otra tiene. Chain combos, about the possible skill chain combos which allows you to chain multiple special arts. Yes! Now we're talking. Al importante. Oh, muchas gracias. Yo ahora entonces puedo técnicamente para skills. As allows you to assign multiple skills to a chain combo. At higher skill levels, the number of skill slots and amount of damage dealt increases. Oh. Once the skill is learned, its effect is always active. Ya está, me tengo que dar un más le vale. Es permanente encima. Sí, sí. ¿Me puedo hacer party speed? ¿Puedes usar party speed? Depende sí, de cuánto bueno. Sube, ¿no? Creo que se lo puedo maxear, Tiene que gastarlo. Bueno, para. Hasta 5 le voy a gastar, ahí está. Es el importante. Ajá, ahora puedo asignar. Lo puedo hacer así, por ejemplo. Tap slash, rising play, rising play, tap slash. Es más, me alcanza esloteando todo así. That's cool. That's right. A ella no la había puesto. No creo que lo use ahora solo. Que este también lo usa solo, ¿no? Dejar el hatchet reel, el Windblade. Ah, dejar el hatchet reel es mejor que el Windblade que nada por onda. ¿Sí? Windblade es la que la intentaste brear. Windblade es la que intenté brear, es una por onda. Sí. Ok, that's alright. No, chain combos. Pues ya técnicamente ya podía chenear las dos esquinas. Tipo los dos botones. Pero creo que ahora tipo puedo chenear todo.
Pues si algo que recuerdo, por ejemplo, en la Star Ocean 3, para hacer las skills tenías que holdear uno de los dos botones de ataque, sea light o heavy, y cada uno de los botones tenía asignado una skill, entonces sidekick. Wow, harvesteando el video. Me encanta que me encanta Word que el Will. Lo peor es que le velió a Edge. No le velió. Una pizza. My eyes. Me encanta que conseguís un lemon en medio de la nieve en planeta alienígena. Es, igual al de los humanos. Junto con un con Shinsei. No. Así no, eh. Pero quiero decir eso, que en el. Era bastante estúpido lo de vos estás Ignacio que se sidekick. Attack A y Attack B, ¿no? Vos tipo mantenés una. Mientras mantenés la otra, mantenés el otro botón y las vas chineando así hasta que lo podés hacer como 5 veces, una cosa así. Ah, what, sí, me viene a poner pobre. Apprentice Scumbag, tu parte. Scumbag. Steel. No, nada más tiene una pija, eh. Bueno, eso era lo más loco del Star Ocean 3. Vos por cada una que seguías chaineando, el player se iba a la mierda. La primera que usás, chaineando desde los ataques normales, te dice tipo 230% de ataque nada más. Después te dice 300, 400, 500. Después te hace un psychic que saca como 20.000%. Es ridículo. Están en los bots en el spot, tenés como. Bueno, vos tenés como. Es normal. Checks out. Del bueno, 400 points of damage. Cachapeo rápido está J-Way. Me imagino si es porque no, también le pedían menos experiencia. Ya la de seguir avanzando y buscar las cosas, vamos a ir a la Lao. Tenemos que decir a la flaca esa, ok. ¿Qué es esta cosa? ¿Es la Ina? No. Wow. Un iconito diferente. First Snow In. Yep. Save. ¿Cuánto me cobran? ¡80 mangos! Parido. Ahí que tengo 13.000. ¿Hay un chest en la IM? Uff. No, me va a saquear todo. Yeah. Me va a saquear todo, guachín. La mochila, babón. No. Ya estaba abierto. How? Pensé que yo era el único que saqueaba acá. Me vengo de nada y veo a la gente como no. Le choré el remedio de. Tenés que encontrar al que saqueó ese chest y tenés que chorarlo. Chorarla. ¿Verdad? ¿No te quiere dar la web? ¿Qué tenés, papón? La Blessed Sword, ah, down. No. La Flame Wand, ¿qué tanto? Sure. Torch Bow. Sure. Mystic Chainmail, lo tiene equipado. Bandit Gloves. Un set of Flameless Gloves tailor made for using the pickpocketing skill. Required to use the pickpocket command. ¿Qué? El Skyrim, esto solo puse el F. Me encanta que le da hit más 2, hit más 2, hit más 2. ¿Puedes decir hit más 6? Sí, podría haberlo hecho más simples. Sniper, ya tenés. No me importa. Esto ya tengo. ¿Tenés Iron y Bowstring? Me dice que tengo 1 y 1. Si no, no me diría 0 y 19. ¿No querés conseguirte uno de cada uno, just in case? Pues ya tengo uno de cada uno. Si no, 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 o sea, uno más.
Just in case. Paseo para tener tres. Rule of threes. Porque no me imagino que todos los sitios te pidan uno de esos. Bueno, se lo vamos a leer, bueno, ¿qué vamos? El señor Lander se lo vamos a leer otra vez. Ya hemos conseguido un arma y esta la hemos conseguido la otra. Okay. ¿Qué más? Lightning Shot. Give me the healing items. Los MP. Is that good for the girl for me? Sure, vas a andar las cosas. The big brown ribbon tied around her waist. Sure. No voy a poder acceder a la shop de esta mina hasta que. Vamos a ver ese chest acá, permiso, ¿eh? Te pasa por dejarlo acá afuera. ¡Kate! ¿Interactuar con Kate? No. Meow. I died, man. Los hooks. Fue más deep que todo el diálogo hasta ahora. Yeah. No era peor con No era el Vesperia que por ponerte rapid como el face character podías hablar con los animales. Podías hablar con los animales. Sí, como justo jugamos en japonés, así que no sabría que están diciendo igual. I'm sure, what do you say? Y también te acordás que había una side quest and shit donde tenías que literalmente mear en todo el mundo. Oh, yeah. Tenía que mear en todo el huevo. Y tenías una guerra contra el territorio de otro perro. No, perdón, de un lobo. Un lobo. Vos pones a aprender la cosa de Chain Combos. Actually, ¿por qué no la aprenden? Sí, se lo puede dar a los que sé que. Oh, pasa que están todos casteando. Me encantaría para cuando tenga otro que sea de físico. Que le den a reñar. Te dice igual que puedes chenear spells, pero lo tenés que castear en el medio. No es que los castea 8 segundos y te los hace seguidos. Sí, pero sacan más si chenean. No, bueno. No sé, pues estoy viendo que los otros. Towns. Attract the attention of enemies. Ready to learn the skill. Este sale poco. Y bueno, pickpocketing sale nada también. Ya lo tengo. Ya tiene aprendida. Ah, ya la tienes aprendida. Ah, no, tiene el accesorio que le da pickpocketing. Ok, igual son solo 200 estos, así que. Sí, exacto, pero vamos a dar. Desde Town podría agarrar Chain Combos si se lo hace negado. Pickpock Town. No quiero que me suiciden. Menos con estos dos que no son necesariamente que. Vamos a darle otro Chain Combos. Chain Combo se lo vamos a dar a Jailbreak, que tira spells y. ¿Qué se llama? ¿Paso o Mega Sword? A quien quieras. Total, después le compramos al otro. Bueno, no se lo paso. Pickpocketing, listo, ahora ya lo puedes sacar de la accesorio. Era mejor el otro porque me daba. No, no, es required to use the pickpocket command. Es raro, entonces cada vez que le tengo que chorear a un boss, por ejemplo, tengo que tener esto equipado para usar pickpocket. Por más que técnicamente yo vea skills, me aparece skill boost, voy acá y me aparece pickpocketing. But higher skill level, the chance of success increases. Press B while wearing the bandit's gloves to use. Be careful not to steal too much. What do you mean by that? What is that supposed to mean? ¿Qué boludo? ¿Te van a matar por hacerla? Oh, 69! Nice. Nice. Que le iba a darle subida, mucho de lo que le iba. Es razonable, son como 16 por level. Igual yo no le subiría a Earthglaive, porque me parece que va a aprender mejores spells el chabón. Igual el coso de estilo, voy a probar una pelea, pero después lo voy a
qué paso. No. Si te crees el paso, devuélvelo. Sácatelo, loco. Get your own accessory. Pendeja con un ribbon enorme. Go get your own. Hearing shit. Una pendeja con un ribbon gigante en el horno. Is this the one? Pickpocket, no! Yo pensé que era pelea. ¿Qué? No! Te garantiza que esté la tabla. Yo le doy la pendeja. Pickpocket. Oh, ¿por qué me dejan hacer eso? Huh. Entonces ya, ahora entendí, yo pensé que eran pelea eso. Vale, están acá. Esperá, no, le voy a echar a todos los partidos, entonces no empecé, esperá. ¿Lo puedo echar de frente? No. No. Es muy mal, le manoseo. ¡No! ¡No! Le está manoseando el mundo. Pero... El abuso de menores, hijo de puta, no, no. Not made for kids, ok, sí, no, no. No está pipoqueteando nada. Eso tampoco. No, creo que esta es la mina que estamos buscando, ¿eh? Excuse me. Oh, qué fácil. No, eso fue fácil. Like stealing candy from a baby. Es sacar la cabeza, ¿no? No se puede echar, tirar de locura. No, simplemente no, no tiene nada. ¿Qué me le puedo echar ahora? Ahora me hypeo, bro. Está acá, acá. Por la duda te estoy buscando qué es lo que hace. ¿Viste que te dice? ¿Te dice el juego que no lo hagas mucho o algo? No se va a alarmar la town. No, puede ser que simplemente empiece a fallar sin tío. Tipo, automáticamente se bloquea Armone. Bueno, no importa, conseguimos lo que queremos conseguir. Así que vamos a ver cómo termina esta. Así puedo acceder a los shop. No, pero quiero ver qué es lo que pasa, a ver. No importa, el pickpocket no se va. Puedes cumplir, nada. Vamos a hacer el pickpocket. 50 experiencias, me dejó una pelea. Me dejo usar la shop. Dame los Blackberry, por favor. Son baratos. Ah, mira, ya tienen los mixtos, los melange. 20 de cada uno. Segundo parálisis, ya tengo todos. Hot chocolate. Rich cheese. Gegen tango. ¿Qué es esto? ¿Juego tango? Mix of several herbal mazes, including. Sí, es esta cosa. Para los compré, fuck. Mirá, bueno, acá te explico cuál es el nerf de hacerlo. El juego tiene un hidden affinity system con los party members. Y vos cada vez que haces pickpocket, tiene una chance de como 10%. Cada vez que lográs un pickpocket, tiene una chance de 10% de bajar la affinity a un party member. El juego no te dice nunca un carajo de esto. But wait, there's more. Apparently, the affinity is important to get the hidden endings. Ese es como le digo, los hidden endings. No, sí, que me la resupen, pero... No, pues son de esos RPG que tienen los character specific endings. Son solo por affinity. ¿Sabes qué puedo decirle a eso? Es sucio. Igual, ahora que hablan de endings, por las dudas voy a chequear que no haya ningún endings. Anti-stun amulet. How good is that? Anti-stun. Pero eso. Que a ella no la poisoné. Good.
acá se echa. Ok. ¿Dónde lo están, Benny? ¿Cómo está diciendo? Ahora, por lo que se ve. Bueno, me dio hot chocolate por el hambre. Thanks. Lo único variación que te... Así que... Me encantó que justo la parte donde es que no explicaste que se cortó. Así que vas a tener que repetir. Nada, como si sea raro. Justo la parte donde lo explicaste. You just have to play the game. Y vas a tener que... ¿Qué cosa? Justo la parte donde lo explicaste se cortó todo, así que vas a tener que explicarlo de nuevo. Tienes que repetir lo que acabas de decir hace 30 segundos. No te estoy escuchando. Give me a sec. ¿Y ahora? ¿No? ¿Me estás oyendo? ¿Y ahora? ¿Y ahora? Yo te escucho, ¿vos me escuchás? Sí. Let's try it again. Discord se recagó, me parece. Anyway, no hay requirement para o sea, no hay true ending. No, lo único que tenés son... sabía, por eso, porque decías que averiguaste los characters. Los endings... No, but just in case, chequeando eso. You can never be too sure, porque a veces te garcan. O te dice, no, yeah, no, it's completely optional, unless you don't give a shit about the true ending. Sí, les encanta eso. Lo peor es que me encanta porque la gente cuando contesta las preguntas en GameFAQs se hacen los pelotudos. Siempre. No, te tiran la spoilers. Y me chupo un huevo. Por eso voy a GameFAQs. Y además, y no me sirve ese criterio porque... El concepto de una spoiler free walkthrough no se la conseguí inventar ayer. Si querés estar a girl. Oh, no, pero ¿qué pensé que vos sabías cómo sacar la petrification? No, bueno. ¿Qué pensé que vos sabías cómo sacar la petrification? 治癒呪文は病の根源を知り、理解し、呪文に組み込むことで初めて完成するもの。新しいバカラス病を治すには、新しい根源を知らねばなりません。新しい根源って？それが、わからないのです。わからないことは、じいちゃんに聞くのよ。じいちゃんはいろいろ物知りさんなのよ。 そっか、キムドさんなら。よし、今すぐ塗料務に戻ろう。お待ちください。ファック。どうかこれを。What is that?呪文石。さすがはリムちゃん。すぐわかったのね。簡単なのよ。呪文石?治癒呪文を完成させるには、病の根源を見つけ、持ち帰らねばなりません。呪文石は、 そのための入れ物。サンプルケースみたいなものかしら。ここに病の根源を入れてくればいいんですね。そうです。本来なら私が行くべきなのですが。任せてください。僕たちにはリムという頼れる仲間もいますから。仲間。
Nakama. Nakama. Hoppe ga nanda ka yurumu no yo. Oya oya. Nakama ga sonna ni mezurashii en desu ka? Fez wa ii no. Anata to wa ichido honki de katari aitai mono desu. Sore ja minna de mura ni kaeru no yo. Oh, como que hay que volver otra vez, Lich. Oh, no. ¿Mm? Oh, no. Pa' qué mierda vinimos acá. Oh, my God. Va. Para absolutamente nada. Para que nos diga. Decimos la puta madre, va. Dale, go back. Vale, ya que estamos, tengo. No, no me alcanza para Lina ahora, bueno, never mind. Sobre esa lane, oh, you know what? Fuck that. ¿Podría haber caído de ese lado? Vamos por ahí. Si llega una dungeon o lo que sea, me detengo. Pero... fucking ice. Me doy una pija. Un dolor de ojo que me dejó. Esto no. No es una pija, pero estaría genial poder bajar la brightness. ¿No? No, gente, no puedo bajar el juego. Es como si el juego le faltan settings que any fucking game tiene. Es más, muchos juegos justo a propósito de la época de Wet and Brown. Tenía, ahí es donde empezó a hacer muy seguido todas las opciones de brightness. Tipo al final de la Play 2 y sí. Al principio de la Play 3. Sí, ya. Ya la Play 2 ya te pedían la brightness en varios juegos. No, ya lo hemos chequeado. There is no brightness. Yep. No hay brightness. Che, no te conviene. No te conviene hacer un. ¿Qué decir? ¿No te conviene hacer un ambush así en la bonus forte, cosas para conseguir este P? No, o sea, las peleas no te dan así nomás, o sí te dan. O sea, la única forma de que te den SP así nomás las peleas es por hacer ambush. Y que te... No, por levelear y por hacer ambush y tener la bonus por los cosas esos verdes. Lo que digo es que si tuvieras al menos un ambush, podrías en cada pelea ganar 2 SP al menos. Which is something at least. No solo teniendo en cuenta que lo vas a usar para crafting. Suena como algo muy explotable, creo que. Bueno, me encanta el Team Valkyrie, super estriateado. Gracias, Discord. Nice. Es tipo, lo peor es que tipo, a veces tipo, se esquipea tipo, y vuela al principio del tema por alguna razón. Es como que el audio está medio cagado. Este Discord. Ambush bonus, sí, 20% no sabe. De experiencia. Ajá, sí, el ambush bonus, pero más que nada es el board el bonus. El verde. Pues si conseguís varios de esos, o sea, puedes conseguir este P por... solo pelear. Porque si te queda. Se pudre todo. Sí, o sea, yo te decía aprovecharlo en encounter.
Yo te decía aprovechando los encantos, pero los encantos son bastante fáciles. Por lo menos por ahora. Ni lo veo esto si no pasa por el mapa. Yo tampoco lo estoy viendo por encima. Holy shit. Es como que el juego espera que revisite todo. Cosa que es probablemente que no lo vale tanto, pero bueno. No por los Harvest Points. No, esos no lo valen, la verdad. No parece que... Debe ser que era Wii. Puede ser que sea con eso era otro que estaba pegando a la gente. Los carros pues no van a la pena por los... Todos los chests de esos tienen el deseo, sí. Sí. No, más claro, estuve conociendo mucho Party SP. Party SP estuve conociendo mucho con los chests. Era un montón. Sí, eso lo conseguís por los chests. Pero más que nada teniendo en cuenta que tipo... Ese SP que vos conseguís con lo de la board lo podés usar para mejorar, no sé, las skills de... Sí. Chain combo, dámelo, me lo dicen así. Claramente. Ok, te la aclara y... Te la aclara bono. El bono nada más que lo. Es un 35% para la segunda. Para la segunda salida de ese 35% saca como toda. Entonces me causa gracia que te... Acá te reguardean por chinear cosas. En los tesos te punishean. Sacan menos. O menos en el Sinfonia te lo dejaban sí. Cosa que es muy garca. En la gracia de juego, comentes que como no que lo hagas. Tenés con lo que sacas en esos juegos. Es que me imagino que eso es la mecánica para nerfear. No, más que nada te fomentan aquí. Más que nada te fomentan que hagas combos, pero que no lo vaporices están loqueándolo. ¿En serio? No parecía. Es el tren más normal del señor Manic Increíble. Y no sé, todos los árboles se ven bastante normales acá. Creo que justo el Manitin Tree creo que no se ve para nada normal. No sé qué decir. Ahí de cerca se nota pero, que tiene como una cara. Tiene que tener una luz. Pero así de lejos en el warm-up parecía... Pero así de lejos parece un tree. I mean, no veo que... Es ominous, pero sí, es un pero tree. Todos los árboles están en buen... Pero están en buen estado todos los árboles. Pero bueno, son todos el árbol... Tipo... ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué me pasó! ¡Oh, no! ¡Rip! ¡Oh, critical finish! ¡Nice! ¡That's the forest barrio! Pero el barrio, no, es la boulder, es el, no sabemos cómo bloquear, así que vamos a poner la misma boulder. That's the forest barrio, it's just a boulder. Por eso me dejaría volver a... Me dejaría volver más fácil, así no tengo que pasar por el fucking ice bar. Estaría muy bueno, no importa por ahí. That place... What boulders over there is that? The Hitbox es media rara el chest. Por ahí puede ser que la tortuga se escala. O por ahí
durante la animación de que se da vuelta no le puedes pegar. Por eso algunos ataques estaban pasando. Tendremos 51 de plata, ¿no? 51 de fall. Me lo están haciendo a propósito. En un chef. Eso sí que es ser super rata, boludo. Ya sé, porque el counter me da mucho más, esto es sin bonus. Me encantó que le levelé a Ismir, o sea, acá está su voz. Buenísimo, ¿eh? Big Brain. Y me pregunto por qué todo resiste a Ice acá. Fairy Orchid. Ah, me sobró una del... ¿Te sobró una o...? No, 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 pero perdón, ahí leí el nombre del ítem. Decía símbolo algo también la... La de la... Aquí está la persona de Rangers. Bueno, es un tierno. No parece que... No tengo ninguna persona enferma en el video. No, restó 50% HP. Sometimes causes poison. Y mira, rotten fish. No te tenés ni que curarte. Fish pero fermented bueno. In salt. Its smell is pungent, but technically speaking, it's not actually rotten. Entonces, ¿por qué le dicen Rotten Fish? Fucking deep shit. Tengo una peste. Tasty Mushroom. Si no te gusta, tenés Tasty Mushroom y tenés la misma imagen, pero te dice: Looks edible, but it's actually highly poisonous. Some have lost their poison. Some. Gira mucho más el level. Creo que gira más. Giran un montón. Puta vida. Es el gamble, es el. Yeah! ¿Y te voy a curar todo o te morís? Te voy a curar todo. Oh, perdón, es opposite day. Psych. Psych die. De que ya todo te saca todo. Parece que tenemos que ir para otro lado. Como me encantaría. Está bien que el sprint va rápido, pero. Que lo puedas holdear. Sí, estaría muy bueno. Sí, o que puedas holdear, pero yo capaz que soy muy greedy cuando se trata de que te dejen ir rápido en los juegos. Es que mira, yo recuerdo más en rápido. El Mother 3, por ejemplo. Tenías un dash, pero el dash va a las chapas y no para. Sí. Vos agarrás y vas en una straight line por ahí. Te vas tan rápido. Bueno, es vas como, tan rápido como, que no te importa como, nada. Eso que me parece, es como eso que me parece siempre re funny del Earthbound, ¿no? Que es tipo, bueno, te puedes warpear, pero tenés que tener una straight line y correr muy rápido. Y después conseguís el otro, que puedes hacerlo en el lugar, pero necesitas tener un espacio que sea un poco más abierto. Estás en un espacio circular. Claro, entonces no necesitas una straight line así de 3 kilómetros. Va, igual, si también. Lo que me gustaba es que si la hacías bien, podías tipo girar rápido con el stick, con el normal y tipo guardarte igual. Pero tenías que ser muy rápido. Ahora, vendete salir Lizard Skill que está de paz. Sí, hace chingo. Claro, me compré un chingo como si todos tienen y ya está, nadie queda afuera. A mí suena como algo re importante tener chain combo, sí. Claro, pero además es permanente. Y para los que no les gasté los puntos en nada, lo gasto en eso. Es un investment que es válido. Eso agarro lo más yo así. Listo, pum, mirá. Investment. Holy shit, pero Dios que te pide mucho eso igual, Es que lean mucho. A partir de como leo el 5, no tengo. Al principio estuvo bien tú, ¿Pero el sim? No. ¿Qué? No. 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 Dale un touch. Critorio. Un touch. Era una cuestión de esperar. Está vivo. Ok. ¿Me escuchás de nuevo bien? ¿Ves el stream bien? Okay. ¿No? Hagamos esto. No estoy escuchando nada del juego, pero bueno. Ok, para nada. Vamos a hacerlo más fácil.
también. Yo ahora voy a saviar igual. No, no, hagamos esto. Hagamos esto. Claro. Sevia. Te mato el stream. Yo voy a saviar. Sevia, Discord es lo de menos ahora. Sevia. Claro, Go and save. ¿Dónde estaba el save? Naim. Vamos, Naim. Pero, si te fijate, después fijate si Steam no es que de nada decidió descargar algo. Ah, imposible, yo le puse a propósito y no me descarga nada como se juega. No, sí, iba a decirte que desde que le agarró el pedo, no estoy escuchando la música de la tabla. Yo tampoco, por eso yo no la estaba escuchando. No, me parece que el juego le dio un pedo también. No, mira, vamos a hacer así. Voy a poner load, ya que se vio recién. Voy a probar eso. Igual yo te saqué el stream, justo, pero así no vas a ver. Yo voy a probarlo, ¿eh? Mira, estoy loadeando, ¿eh? Load complete. Ahí está, ahí está. Ahí se vuelve. No, fue el juego entonces. Pero vuelvo a sharear. Es como si no tuviera nada puesto. Ok. Además, me pregunto cómo va a aparecer eso en el recording, porque me estuvo recordando sin problema todavía. Sí, estuvo recordando sin problema. Pero bueno. ¿Sabes qué? Vamos a marcar. Crisis averted. Sure, whatever that was. Sí, me acuerdo que tenía que cerrar el juego porque si no me van a quedar dos recordings diferentes y no. Uno va a ser dos horas y el otro va a ser de 30 minutos. No, en realidad mi verdadera preocupación es que pierdas el progress. Ah, está bien, yo había salido en la primera visita que hice al town, así que. Podés tener un poquito de problemas con los recordings. Goblins y todo, pero. Pero esperar el progreso del juego es peor. Un juego así de largo, que si cagas haciendo horas. Mientras los goblins no se metan con tu save file, está todo bien. Me había olvidado, cierto, no puedo volver a nada. No, te tiraste literalmente. Claro, se tiraron, porque la dungeon se cae a pedazos. Cierto, tengo que preguntarle a alguien acá qué porón hago. Acá en Woodley, a ver, ¿hago flaca? No, vos no. Entrar ahí, no a nadie. Vos, la pendeja. Ok. Apuntarle a la letra de esta. ¿Al NPC que tiene nombre? No, a la mina esta, a la madre. No. No, a la que importa. Se flaca. Es flaca, ¿puedes avanzar la plot? Bueno, please take care of alguien más. Yeah, no. Es random NPC que te va a hablar. ¿Qué tal este chabón? Tiene una pose como que está canchereando. Es parte de su sitio desbloqueado. Desde que da. Te pegamos dentro de best public family for the Silent Forest South. It would be easy enough if it wasn't for the illusions. Oh no, es el Forest Knight, no. You need a fairy orchid from the. Ah, pará, yo agarré ese item. Big brain. The goal of the Silent Forest is just a short walk from there to Trion. That'll probably be the best part for now. Try not to mess up Lee this any, right? Thanks, man. Yo sabía que ese pibe era reliable. Menos mal que le poqueteé como 5 veces. ¿Qué buena? Pero para antes que el forest, you have to wait porque esto que drone. Aquí. Así que be right back. Oh, ok. Oh, no, stream set. I'll fuck you solo. Oh, well, it's kind of fucked still, but no, ok.
gamer time. Sí. Con toda la paja y... Qué paja de vida, ¿eh? A ese lado ya tiene la paja de vivir, boludo. Dios mío. Lo que le espera. Sí. Bueno, con la parte que tiene no tiene un buen futuro. No tiene un buen futuro. Ok, una pegada. Te haces el capo. Había que decir, Olso, la bonus warp te va cuando lo veas, ¿no? No se me acuerdo si era cuando lo veas o cuando resteas. Creo que por sí, ahora. Sí, debe ser una de las dos. No será que por ahora. Help Seat, eso creo que es de los permanentes. Los de HP Increase. Máximo HP más 50 permanent. No. 50 es una low, pero no importa. No importa, está bien que sean siempre pocos porque. Todos suman, se lo das todos al prota y después te das cuenta que entre todos sumaste 500 más de HP máximo, como 75 más de ataque, etc. Y todo por existir. Y es base. Es que creo que puede ser como el fantasma de que dije, che, espera, este el mío me está dropeando Sages. Y ni bien salí esa dungeon, quedó tipo bien al principio. Me decís que es porcentual, yo literalmente salí esa dungeon y Kles pasó de tipo 1000 HP a tener el max HP, hijo de puta. Estamos al principio del juego. Tenía max TP y max HP. Ahí puedo ver cómo spawnea. Lo peor es que tenía como otros 15 en el inventario. Ahí está spawneando la town. ¿No te encanta la drawing distance? Ah, sí, yo se la bajé a propósito. Bueno, sube la temperatura al pedo. Pa, pero espera, ahora te lo pienso, vos pudiste. Ah, se la bajaste, ¿no? Sí, estaba... Pero, tipo, no me sorprendería ver que un juego de Play 3 tenga... Pasa que... versión te dejan poner... No querés eso. La drawing distance en par, que en realidad no es par. En la drawing distance en par te está poniendo todo. Todo, ¿eh? Todo. Es unlimited. Y ahí no me gusta. Si sí, fuese no. Realmente far, yo no tendría problema. Pero no, se va a la mierda. Yo no soy hijo de puta. Todo, es una poronga. Me deja... no es como si nos moleste. No es como si jugáramos estos juegos por la immersion o por ver los gráficos o something. No es un open world game, así que no me interesa. Also, estás revisando esta town, ¿sabes qué significa? Significa que suele hacer pickpocket. No. Es la hora de eso. Es la hora de chorearla a todos. Total, como no te importa lo de la Affinity que ya te había leído. Sí, no, seguro no va a tener el shitty wife ending, así que no importa. Fuck it. Ok, ¿quién es la primera víctima? I don't even give a shit, pero yo quería checarlo por las dudas. Sí, no, che, flaco, dámelo. Un dos más. Hey, fuck it. ¿Qué tal los que están acá abajo? ¿El gato se lo puedo hacer? No. Voy a hacer el pickpocket y tenga el gato. ¿Por qué me dejan hacer eso? Examen. ¡Oh! Voy a examinar esto. ¿Vas a hacer pickpocket al pendejo? No. Empty bottle, ahí me gustó. Now we're talking.
así. Cagado esto, holy shit. No, me dio. Che, le puse a hacer pipoca. ¿Está el gato? Holy shit. 10 de fall, esta mierda, ¿no? Pocketing everyone. No lo pienso, ¿me dejarás el pickpocket a los shopkeepers? Interesting. No. No, no quiere. Era demasiado ya. Yep, no. El chabón de la in, entre comillas. Está por acá. Está gratis. Eso, déjame rechear, bochín. Por favor. Después del incidente de recién, ¿cómo querés que eso suceda? Sí, de ahora más iría más frecuentemente, no sea cosa que te pase, o sea, que lo que aún pasó recién. Ya que no son tan rata con los ex. Sí, no rato haremos nosotros. Podría ser peor, más bien. No es que tampoco son muy generosos, pero claramente hemos visto ese de ser rata con los saves expresado al límite. We've seen some shit. Yamai no kongen nado to iwaretemo shoujiki watashi ni wa marude kentou ga tsukimasen. Tada. No. Son las papas fritas de Dark Souls. ¡Daijobda, Rimuru! ¡Moshiwakenai! ¡Izen, ohanashi shisobireteita no desu ga! ¡Sukagetsu hodo mae! ¡Kono chi ni hoshi no fune ga ochite kita no desu! ¡Nandate! ¡Hoshi no fune te! ¡Watashi tachi no hoka ni mo desu ka! ¡Sore kara hodo naku no koto desu! ¡Mita koto mo nai mamono ga araware! Yamai ni kakaru mono tachi ga dete kita no wa. Es lo mismo que pasó en el otro planeta. Sore ni nazo no yamai. Kusen ni shite wa deki sugite imasu ne. Ne, Echi wa dou omou? Echi? Ne, chotto Echi. Ah. Boku mo sono hoshi no fune ga ki ninaru yo. Tsumari, hoshi no fune ga yamai no kongen o mochikonda to. 調べてみる価値はあるんじゃないかしら。ギムドさん、その星の船はどこに？リノア山脈に落ちました。噴煙の谷を越えた先、かなり険しい道のりです。しかも多くの魔物が救っており、問題ありません。任せてください。ああ、なんとお礼を申し上げればよいか。 どうぞ、これをお持ちください。封煙の谷を抜けるのに必要な。ちーちゃん、ちーちゃん、ちーちゃん、しっかりしてなのよ。リムル、君はギムドさんのそばにいるんだ。病の根源は僕たちで何とかするから。大丈夫、すぐに戻るよ。 安心して待っていてくれ。 Bueno, me digas que le dejan en serio. No, no me hagan eso. Suman, Rimuru. Mou osamatta. Suyoku.
そして優しい方々だ。人のためためらいもなく基地に飛び込む。やはり天が使わした神なのかもしれぬな。違うのよ。エータンたちは神様なんかじゃないのよ。エータンたちはね、仲間なのよ。言ってもいいのだよ、リムル。じいちゃん。誰にも心を開かなかったお前が、あの方々には自然な顔を見せる。わしはそれが嬉しい。でも、お前が治してくれるのだろう。すぐに元気になるよ。Bueno, pienso que son las manos. ¿Las manos? ¿Por qué? Viste que Ico lo sumió bien de cerca. O sea que por ella en la Play 3 tenemos manos un poco más redondas, pero notaste que las puntas de los dedos son todas bien cuadradas. Incluso los de la mina. No me puedo fijar. Laimi. No me puedo fijar mucho porque tipo las cutscenes tipo medio que andan bastante choppy. Por alguna razón en Discord. Pero... justo ahora tengo una freeze frame de las manos. Ahí vi la freeze frame de las manos, ahora veo lo que te referís. Sí, ahí ves lo que te decía, ¿no? Sí, debe ser porque es Play 3 todavía, ¿no? O sea, Play 4, pero eso ahora... polillar un poco todo lo que no son caras. Sí. A mí lo que importa es lo que está de la cintura para arriba. Excepto some characters. Igual... igual ahora que lo pienso, Star Ocean 4 es uno de los primeros juegos que conseguimos de Play 3. Pero no sé qué tan early era de Play 3 esto, o qué tan late. Me he fijado, es del 2009. それはどうして考えられる答えは一つ。彼らがワープアウトしたら、こっちが到着するより前の時間軸だった。そういうことですよね、フェイスさん。その通りです。やっぱりクロウの船かもしれない。でもだとしたらどうして？エータン。リム？忘れ物なのよ。仲間を忘れているのよ。確かに仲間を忘れちゃいけないな。それじゃあ。でも、ダメなのかもしれない。ダメなのかもしれない。じゃあ、soulless creature。Fireman。2009, sí, salió 3 años después de la Play 3, así que la verdad que no es tanta diferencia, así que... No. O sea, no era un early PS3, si era un early PS3, bueno, es como un poquito más pasado de entender. Fire Ring, a disintegration ring, allows you to remove fire elemental objects by pressing B if you have charges remaining. Sí, medio que me cripautea. Cero. No es que me quiera potear la mina. Cero charge, boludo. Sí. No, ya empezamos, boludo. La cara del Sorcerer Ring, bueno. Ya si agarramos eso, pero peor. Espera, ¿qué pasó? No, esto que estaba viendo recién para vos. Todavía está viendo. Otro no. Me dieron este key item. Mira lo que dice. No, pero para. Restableceme el stream porque se recontra cago recién. Para like quite literally. Ahora sí. Me lo vuelvo a poner directamente en cero. Solo me está mostrando la pantalla negra, no sé qué le pasó. Holy shit. Leo. A ver. Ahí está, ahora sí lo puedo ver. ¿Por qué cuando abriste el menú en negro? Sí, quedó así. Ahí está. Esta vez, pues, te decía esto, el Fire Ring que nos dieron recién. No. Sí. Creo que es eso.
Disintegration Ring. Allows the roof fire and allows the pressing B if you have charges remaining. ¿Y cómo se carga? That's what we don't know. Seguramente me lo han explicado cuando llegue, pero ya empezamos mal, boludo. No. O sea, voy a tener que juntar con cada elemento un ring, para poder romper esos chests, esas cosas. Seguramente. No. Eso... Eso es cruel, boludo. Eso me da muy mala espina. Volvió donde tenemos que ir, con la cutscene recién volvió completo. Yo, old man, don't kill over yet. No. No me lo dices. Pero qué dirección era. Shameful. Tengo que chequear ahí, Gonzo. Es sí, muy shameful. Acá, esto. Set for the Renua Mountains. Un solo vale. Bien, las mountains o vale. Ok, pero ¿dónde carajo está? Ah, it's on the mountain. Gamers. Bueno, solamente donde antes no podía ir. Which is up. Antes de pasar, estamos cerca de la ship. Podría rápido pasar a la NPC, abrir una parte entera. Vamos a hacer una parada por aquí. Una parada estratégica. Ok, pero. ¿Me pones la Giant Boulder? Ajá. That's what you think, huh? Ah, sí, me pones la Giant Boulder, yo no tengo ningún problema. Dute la vuelta. Con la Giant Boulder que no vas a poder romper ever. One day, son. Cuando aprendas. Vas a poder matar a Favos, pero esa Boulder no la vas a poder romper. Menos mal que no se pone a vos la Boulder. Me vas a sellar y te vas a craftear después la vida, ¿entendés? Y después me voy a arrepentir. Sí, después te vas a arrepentir. Ok. Si no me. Ok, está. Zoom. I'm zooming. Toco el coso. Launch interface. Entonces vamos a hacer más recibidos. Pero en vez de... ¿Qué tiene especial esto? Tiene Artistry. Tiene nada de Mystery, así que... nada de Engineering. Es que creo que puede estar en varios grupos, al mismo tiempo. Sí, pero solo con Party Members diferentes. No, lo que te da... decir, a ver, ¿qué tiene Edge? Podría ser así, si no me das, como las minas en la... ¿A Edge? Yo en realidad metería a Edge y a... Ahí está. Y a Face en un grupo. Claro, sí. Grupo 1, Edge y Face, porque... los chabones y las minas. Sí, pero porque, más que nada porque Jailbait te está destruyendo Mystery Engineering, pero te la está tipo super destruyendo. Ahí está, bueno. Estos van a ser los Brain y estos van a ser los Future. El juego por yes. Okay, yo no puse. El juego dijo eso. Auto. Bien ahí, Inventaron lemon juice, ¿ok? Oh, esa fue muy buena, Ok, vamos a hacer al revés ahora. Vamos a meter a... Sí. Y después cambio de lugar. Dale. Aquí está, dale. Cambio de lugar. Inventaron Resistance Potion.
Lemon Juice. 40% HP. Hey, 40% HP y 20% HP. ¿Es? ¿Cómo crearla? A ver, no es muy difícil de crear. Mira, dos. ¿Sabes qué lo que podrías hacer? Primero, en realidad, ¿sabes qué lo que podrías hacer? Podrías salir y te podrías levelear las skills de... que son de crafting. Están todas en level 1. Si salvo es Mystery, porque olvídate, es Mystery ahora. Porque no tenés mucho. ¿Puedo usarme el participe para eso? Fíjate los demás si pueden, primero que nada también. ¿O ves, por ejemplo, cuál es? Por ejemplo. Acá. Ella puede subirse Artistry. Puede subirse Alchemy. Y él no tiene SP para usar, así que... Si tal, usalo un poco de party, pero la verdad que usted te diría dos levels. Ahí está, dos a cada uno. Vamos a probar de nuevo, a ver si ahora tienen ideas. A ver si ahora se les escapa una idea. Vamos primero con el tío que ya está. Automáticamente simple card airplay y pasta peperoncino. Y no, oh shit, ahora big brain. Sí, no, era eso. Están creando. Sí, no. Están creándose la vida. Sí, esto, ¿no? Estos dos se están creando tipo todo también. Estas cosas de magia. Ok. Siguen. Sí. Sí. Seguiré no por 5 horas más. ¡No paran! Okay. No, ahí está. Ahí está, no. Yo ya sabía que estaba, ya estaba también. Earthblade, basta porque no, sí, no puedo crear ninguna de estas, no importa, tengo la resistencia. Necesitas uno más de Iron para hacer esa armor que te mostraron. Las 3 potions se puede hacer. ¿Qué hace? Ah, es un attack buff. De 20. Tempor card healing. A las symbol cards son básicamente healing. Son ítems que castean spells. Son scrolls. Scrolls. Porque no es tan importante. Vamos a ver el lugar, vamos de nuevo. Our worldly cuisine. Caesar Salad. Este es de cada uno. Weapon, no sé qué, esto va a ser mejor que lo que no hay. No, no, no. Prevent enemy targeting for 10 battles. Es una juego de Volvo, así que. Solo que es un asco, ¿qué es eso? Son bichos, eso. No. Una Caesar Salad, algo común. 5% M cubos menos 30% por 10 battles. Esto es lo que bueno. That's actually really good. Estoy haciendo un cheese que no puedo ni conseguir todavía. Bueno, y ahora vamos a hacer así. Los boys de un lado. Bueno, los boys y las minas. A ver qué sale. Esto va a tener más sentido cuando tengamos partido. Iron Saber. Voy a Codón. Ya. Y paramos acá. Iron Saber. Rapier para el no, 83 ataques, dang. Oh, dang. Se requiere silver y shards que tengo. No tengo nada de eso. No ves nada. El Ayakodon es Even Better Rise. Is it Even Better Rise. Así por card, no me importa. Ahora sí te va a recibir. No puedo hacer nada. Nada. El Iron Protector podrías hacerlo si te conseguís un Iron más. Pero no, no me vendían Iron acá, ¿verdad? Sí, te vendían Iron. ¿Cómo hacer más o menos Iron Protector? ¿Qué tal? El tema es que no sé si te lo vendían esta town o la otra town, eso es lo que me jode. Y si no me lo venden esta town, bueno, lástima, está para después. Está quedada para después. Porque ninguna de las otras cosas puedo crearlas puedo crear ahora.
Bueno, más o menos ya sabemos cómo es lo de inventing. O sea, básicamente, si querés sacarle provecho a eso, vas a tener que empezar tienes a levelear las skills. Solo tiene el level máximo 10, así que no es tanto bajo como quiero decir. Es más, es un investment al principio para que después te dan la mayoría de las skills como si vimos no de pelea. No todas skillean bien. Es más, la mayoría skillean para el reo gente. No es tanto alguien en pelea. No, estas son todo food. Creo que es en las weapon shops esas que te venden. Y si no eran las town. Sé que eran una weapon shop, pero si no la venden acá es en la otra town. Y ahí es fuck it. No. Solo. Es en la otra town. But fuck it. Ok, son 5 y media, shit. Sí, quería ver si podía incluyendo al menos a la tortuga. Sí, podés dejarlo donde tenés que ir. Hold on. You need a pigeon lady in the village to power your horses. What? The pigeon lady? The pigeon lady. Ah, la Pigeon Lady me va a explicar cómo funciona el ring. Please. Por favor. La Pigeon Lady, ¿hay alguien que alimentando a los pajaritos? No sé ni Pigeon Lady, ¿qué es? Es esta Shady Sorcerer. Yo sabía que completo mando, yo lo hice en la letra. ¡Ching! What the fuck? Who is lady? Un creepy. Aparentemente me llenó el fire ring. Okay, so how does it work now? Please tell me. Una pija. Fuck, man. Oh, no, no puedo hallar acá. Ahora sí me dejan ir ahí, ¿verdad? Sí, pelea. Dale, ve ya por aquí. Ya están tipo. Ya están todo el día apareciendo. Sacan 3 de 1164. 1164. Son caca, eh. Si sale de hielo estaría en moda. Oh yeah. Oh fuck, no, no era por acá. Oh no. ¿Sabes cómo funciona esto? Fire Ring 20 de 20. Ah, ¿la experiencia? ¿La experiencia nos puede tener? Okay, todo da experiencia. Oh no, hay otro más. Lo carbonizás, pero de forma muy prolija por encima lo hace. No, no solo que no deja una mierda, no hace ni un poco de daño colateral. Como el chest que estaba adentro lleno. Exacto.
Lo derretís, pero como digo, de forma muy elegante. Aqua Row. Aqua Row. Creo que es solo para Taylor, tío. No, le subo mucho la defensa, así que lo vale. Se da defensa contra hielo. Va a ser solamente lo que va a haber acá. Yo soy de Mining, no puedo. Don't know Minecraft 10. Qué casualidad, como yo sabía, justo antes de entrar. Save. Saber Tooth Tiger, boludo, parece una ardilla. Tengo así que... La cola. Es un sonido como de perro cuando le pisan la cola. Tiger, Tiger. Yeah, let's go with that. Entonces acá sí hay un chest que nos trae. Vamos a dejarlo acá. Esto es un buen spot para dejarlo. Eso va. Así ya, ¿no? Say complete. Fueron 2 horas de progreso. I think that was good enough. There we go. Ah, see, next time, you see his face. Fuck. Fucking shit. Again. Ah, va.